Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tips Biotécnicos. Muchas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles del ensayo de CPT, específicamente de su interpretación y las correcciones que hacen falta realizar a este ensayo. Si se queda con nosotros hasta el final, vamos a presentar un software que se puede descargar gratis, lo puede utilizar durante 30 días y le puede ser muy útil para corregir e interpretar los resultados de este ensayo. La pregunta que nos vamos a presentar en esta oportunidad es cómo se interpreta el ensayo CPT en base a sus limitaciones y a la norma STM de 1586. Ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, que somos nosotros mismos. Por favor, visite nuestra página web y suscríbase al canal de YouTube para mantenerse al día de los tips geotécnicos y el sistema le envíe una información cada vez que estemos online. A la mano derecha, donde tiene la flecha roja, tiene un botón para suscribirse. Si todavía no lo ha hecho, por favor hágalo. ¿Qué es el SPT? El SPT es una prueba de penetración estándar que se hace in situ, que es empleada en la exploración geotécnica para determinar las propiedades geomecánicas del terreno. Y con estas propiedades geomecánicas se utilizan para el diseño de cimientos. Vamos a hacer una pequeña nota histórica. Aquí a mano derecha tenemos el Go Pipe Sampler, que fue el primero que se hizo. Y un esquema publicado en la Sociedad Geotécnica de Boston, donde el Colegio de Ingenieros Civiles publicó esto en los años 30. El inventor de este aparato fue Charles R. Gow en Boston en 1902. Él utilizaba una toma muestras de una pulgada y estandarizó el proceso. Él era un militar que tenía una compañía constructora y lo utilizaba para hacer los estudios de suelos. En 1938, Moore, un estudiante de Harvard, pero alumno del de profesor Casagrande y adicionalmente un empleado de la empresa de Go, hizo la primera cuchara partida y estandarizó el test por primera vez. Pero no fue realmente hasta 1940 cuando Borslev lo hace estándar y entonces define todas las partes. Wurzleff es un individuo muy importante en la mecánica del suelo porque los trabajos que él hizo sobre las arcillas eh, sirvieron como base para la teoría de Camp Clay y también hizo muchísimos trabajos en el flujo de agua en los medios porosos. Es un individuo muy, muy importante en la mecánica del suelo. En el año 1948, Terzaghi y Peck lo describen por primera vez en su libro. Entonces ya empieza a ser un estándar y una medida popular. No fue hasta 1958 cuando la norma CTM sale por primera vez. Y realmente en el año 1984, fíjense, han pasado 82 años hasta que tenemos el SPT tal como lo utilizamos hoy en día. La norma CTM 1586 regula el ensayo para que tenga un diámetro de 51 milímetros. La masa de caída es de 63,5 kilogramos y la altura de la caída son de 760 milímetros. Fíjense ustedes lo lento que avanzamos en nuestra profesión. O sea, desde un ensayo que se hacía en 1902, estamos hasta el año 1984 para poderlo de verdad hacer estándar. Interesante este planteamiento, ¿no? ¿Qué produce este ensayo? ¿Qué nos da? Este produce un valor N que representa el número de golpes del muestreador estandarizado impulsado en un suelo a una distancia estandarizada por una masa estandarizada cayendo a una altura estandarizada. Ahora bien, todas estas cosas que parecen que son estándar y homogéneas, vamos a ver que la misma norma eh, nos advierte de que no es así y que hay que hacer unas correcciones y debemos de ser muy cuidadosos cuando tenemos los datos de este ensayo. Vamos a pasar ahora a analizar la norma D1586. Pasamos ahora a mirar la norma ASTM D1586, su versión del año 99, que define el ensayo SPT. La norma, como todas las normas ASTM, está definiendo todos los aspectos que hacen falta, que van desde el alcance, los documentos de referencia, la terminología que se va a utilizar para que haya una uniformidad en los criterios, el significado y uso de esa norma, Inclusive llega hasta el punto de definir el número de vueltas y la posición que tiene que darse el operador dependiendo si el giro es hacia un lado o hacia el otro. Define muy bien lo que es el aparato, sus características geométricas, su masa, la altura de caída, cómo tiene que ser la cuchara, cuál es su tamaño, cuáles son los componentes internos de ella, el procedimiento de perforación, el procedimiento de tomar la muestra y de hacer el ensayo. Y llega hasta el punto de definir cuáles son los elementos que tiene que tener un reporte, todos estos puntos de información que son muy importantes, que se noten en las planillas de sondeo, para poder interpretar bien el ensayo. Tanto como que las condiciones ambientales, dónde está el nivel freático, el diámetro de perforación, el tamaño de la barra, etcétera, etcétera. ¿no? Donde, donde hay una. Eh, la razón de esta presentación, donde hay una cuestión que hay, hay que mirar con mucho cuidado, es en el aspecto siguiente es la precisión de este ensayo eh, la st me admite en el punto 9 que ellos no han determinado la precisión de este ensayo porque consideran que es muy costoso hacerlo eh, de hecho eh, en un vídeo más adelante si ustedes me lo piden abajo en los comentarios me lo, me lo dicen puedo preparar un vídeo de los equipos que hay disponibles para medir la energía del spt que hay tres o cuatro empresas en el mundo que lo fabrican y que ayudarían mucho a la interpretación, porque mide la energía directamente sobre el aparato. ¿no? El punto que es la base central de, este, de esta presentación es el siguiente. El 9.3 dice específicamente que el valor de n del SPT puede variar hasta un 100% dependiendo del de perforador y la máquina que se utilicen. Fíjense bien lo que estoy diciéndole. En un terreno adyacente, o sea, dos perforadores trabajando en el mismo sitio separados apenas unos centímetros, uno con una máquina de un tipo y otro con otra máquina de otro tipo, o los dos con la igual máquina, pero dos personas, uno más gordo y otro más flaco, o más fuerte o menos fuerte, puede haber hasta una variación del 100% en el número del SPT que cuenten. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, ¿no? Y la complejidad que hay aquí. Entonces, esos valores eh, están afectados por las características del equipo, cuál es la energía, la barra. Más adelante en la presentación voy a presentar los más importantes. Y todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora de interpretar un ensayo. De tal forma de poder desarrollar una obra segura y económica. ¿Por qué? Porque el 80 o 90% de las fundaciones que hacemos se hacen con este ensayo. Y aquí en la norma nos dice que puede haber hasta una variación del 100%. Por eso es tan importante medir estas cosas. Como hemos visto, es necesario hacer unas correcciones. Las correcciones más comunes que se hacen en orden de importancia, desde la más importante a la menos importante, son las siguientes. La primera tiene que ver con la energía desarrollada que inclusive está mencionado en la norma. Muy importante si usamos un equipo manual o un equipo automático, hay una gran diferencia en términos de la energía. Igualmente el sistema que se ha utilizado hace que haya unos cambios sumamente importantes. La presencia o no del nivel freático tiene una influencia muy importante en el resultado. Igualmente la influencia de la sobrecarga, quiere decir a la profundidad a la cual estamos haciendo ese ensayo, es muy importante. La longitud de la barra de perforación tiene que tomarse en cuenta, no es lo mismo hacer un ensayo a un metro de, de profundidad que a 5 o 10 metros cuando la energía se pierde a través de la barra, pero además contribuye la masa en, en, en sentido gravitacional. La presencia o ausencia de revestimiento también influye. Cuando estamos haciendo el sondeo, si hay un revestimiento o no hay, eso lo debe notar el sondista en su, en su planilla. Igualmente el diámetro del agujero tiene una influencia importante. Como ven, una cantidad de cosas que tienen que tomarse en cuenta para hacer un ensayo e interpretarlo de una forma correcta. En la parte de abajo, en las observaciones, donde está la descripción de, de este vídeo, vamos a dejar colgado eh, unas referencias que le van a ayudar mucho a, a las personas que quieran profundizar en esto. Una de ellas específicamente habla de todas las correcciones habidas y por haber y es muy detallada. Inclusive recoge muchísimos trabajos anteriores y es una referencia de los años 90. Si siguen con nosotros, al final les vamos a presentar un software y un mecanismo para que este método de corrección eh, se pueda automatizar y hacerlo de una forma muy eficiente. Pasamos ahora a evaluar el software SPT Core. En la parte de abajo tienen un link para que lo puedan descargar. Eh, es un software que yo considero que es muy útil porque tiene las cosas más importantes que hacen falta para interpretar bien un SPT. En primer lugar está la profundidad a la cual se hace el ensayo, la profundidad del nivel freático, la densidad promedio de ese suelo que estamos tratando la el, el altura de la barra por encima de la superficie porque esa masa hay que considerarla en el elemento que vamos, a, que vamos a estudiar y aquí en este dial uno va poniendo el SPT que hemos obtenido recuérdense que el SPT es la suma de dos valores el segundo y el tercero de los cuatro que hacemos en el ensayo el, fíjense ustedes cómo va variando a medida que aumenta el SPT, van variando las propiedades en función de todas estas referencias que están aquí. El grado de sobreconsolidación, no solamente este programa es interesante porque corrige el SPT, sino que además nos da parámetros de que podemos variar en la función de lo que el equipo que estemos utilizando y el método de cálculo dependiendo de la norma que nosotros usemos, ¿no? Entonces, aquí podemos introducir los valores de nuestro equipo, si es manual o si es automático, recalcular el SPT y obtener pues, todas las relaciones que tenemos de, de densidad relativa, ángulo de rozamiento, módulo de deformación, resistencia al corte dre sin drenar, si son materiales que sean arcillosos, eh, el asiento de un grupo de pilotes eh, en base al modelo de Meyerhoff y eh, el ángulo de rozamiento en base a todas estas correlaciones. Entonces es sumamente interesante porque uno puede tener una corrección al SPT, podemos introducir si queremos la corrección del nivel de agua freática o no, y imprime un reporte con toda esta información. Entonces bueno amigos, abajo tienen un link para poderse descargar este software, una versión que dura 30 días gratis. Eh, y está ahí disponible para que ustedes la puedan usar y corrijan eh, los SPTs. Bueno amigos, ya saben, no es lo mismo hacer un ensayo SPT manualmente, como vemos aquí hecho por nosotros, que hacerlo con una máquina de este tipo. Por favor, no se olviden de estas correcciones, que hay que hacerlas en los ensayos, porque las diferencias son muy, muy importantes. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Y hasta pronto.